¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al cuartel general de Sullivan. Seguimos con nuestra campaña de Strategic Command, ya sabéis, en la que estamos pues ahí acosando a los rusos. Estamos apretándoles en el Cáucaso, que están defendiendo con todo lo que tienen, sin piedad. Lo que sí que esta unidad no podemos reforzarla. No sé por qué. Estamos mal de suministros en esta zona. No está tan mal de suministros. Tres suministros. Pero vamos a tener que retirarla. No sin antes, evidentemente, hacer un ataque. Eso es. Y entonces ya sí que la retiramos. Para traer aquí a los blindados. Que acaben con esos. Pequeño ataque aquí. Este cuerpo de ejército es fuerte. Así que vamos a intentar ablandarlo un poco. Ah, es que son los que están en la ciudad. Claro, no había caído. A ver. Mira, logramos aislar Sabropol y entonces vamos a meter a nuestro 17 ejército, que es uno de los ejércitos más poderosos que tenemos por la zona, como podéis comprobar. De hecho, fijaos que se pueden enfrentar tranquilamente a este ejército sin pestañear. Eso sí, pues vienen los Katiusas, pero ya estamos para seguir resistiendo. Bueno, pues hemos tomado otra de las ciudades que estaban impidiendo el aislamiento y poco a poco se va cerrando el cerco sobre Armavir, que es la última ciudad que le va quedando ya a los rusos en esta zona. Vamos a ir poco a poco sacándoles de aquí. Vamos a ver por dónde podríamos empezar. Este ejército ruso es de los más fuertes que hay en la zona, así que vamos a intentar anularlo. Este bombardero vamos a utilizarlo mejor para el otro extremo. Bien, logramos ahí un ataque fructuoso. Otro buen ataque. Otro buen ataque. Y ahora estos italianos dan el golpe de gracia. Muy bien. Vamos a tomar entonces la orilla del río con estos italianos. Traemos aquí a los rumanos. Y no os preocupéis que esta zona no es interesante para ellos. Yo creo, vamos. A menos que intenten aislar la ciudad, pero vamos, se darán de bruces con nosotros después. Vale. Vamos a intentar seguir avanzando por aquí por la bolsa. Hacemos ahí algo de daño. Vamos a acabar con este tren. Este tren artillado. Vaya, está durito el tren de los huevos. Va a ser duro este trenecito. Va a ser duro de pelar. Bueno, creo que de momento ahí hemos hecho ya bastantes buenos avances en la zona que estamos tomando el Cáucaso, así que vamos a lanzarnos sobre Astrakán. Lo primero, bueno, vamos a lanzar primero la artillería. Y vale, parece que la artillería hasta ahí puede leer. Vamos a lanzar ahora los bombarderos. Bueno, hacen daño menor del que me habría gustado, pero no pasa nada. Lanzamos aquí el sexto ejército. Bueno, nuestros blindados estos están sin suministros, así que no van a hacer gran cosa. Van a hacer más esta gente. Bueno, pues vamos a aislar ya del todo la ciudad. Y ya de paso, atacamos al cuartel de Zhukov. Por cierto, Zhukov. Uf, a este no se le puede dejar escapar, ¿eh? Zhukov es uno de los generales más valiosos de los rusos, sin lugar a dudas.
Refuerzo birrioso. Muy malos suministros aquí, ¿eh? Estamos quedándonos sin suministros. No me gusta nada. No me gusta nada. Nah, con esto no va a ser suficiente. A ver si podemos hacer algo más útil. Como por ejemplo atacar a estos blindados pesados. Se ha descubierto ahí nuevas zonas. A ver si podemos acabar de una vez con esta resistencia para poder concentrarnos en otras zonas, en otros temas. Vale. Vamos a ver primero cómo se desarrolla el asalto sobre toda esta zona. Vamos a ir avanzando al ejército finlandés, que es un ejército muy bueno, la verdad. Este cuerpo finlandés también es excelente. Acercamos ya también a la división azul, a estos alemanes, que bueno, algo de daño van a hacer, o sea que bien. Seguimos avanzando a los finlandeses. Cuartel general. Vamos a reforzar los cazas finlandeses y a los alemanes también. Bueno, pues vamos a acercarnos ya por las proximidades de Kanishin y ya terminamos de embolsar la ciudad para ir penetrando poco a poco en los barrios. Vamos a acabar primero con este cuerpo y así vamos dando tiempo para que se debilite la ciudad poquito a poco. Vale, no vamos a hacer ningún ataque con la 24 División Panzer. Y aquí es que no me gusta lo que está pasando aquí. A ver. Nos estamos quedando sin suministros o algo por el estilo. Aterrizamos a los paracaidistas que lanzan ataque sobre Popov. Bueno, pues vamos a ir aislando las unidades entonces, ya que otra cosa no nos dejan hacer. Y bueno, vamos a intentar. ¿Cómo vamos a estar de suministros en esta zona? Mal. Mal de suministros vamos a estar. Así que vamos a ir aguantando ahí la posición. Porque si intentamos atacar, pues ocurre lo que estáis viendo. Que sufrimos muchísimos daños. Esta unidad de tanques pesados habría que darle todas las mejoras necesarias. Bueno, estoy deseando ver en acción a nuestros nuevos Stug. Pero antes hay que terminar de una vez por todas con la resistencia de los rusos aquí. Aquí también. Y ahí por último. Fuera entonces el fuerte. Perfecto. Pues avanzamos ahí nuestros tanques, avanzamos nuestros cuarteles, van llegando suministros, perfecto. Uy, a ver que no me he fijado. Ah, se van a ir cortando los suministros. Pues eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Y por aquí? Hombre, el bosque está claro que va a ser difícil de capturar. Pero tenemos que hacerlo, así que vamos a ir lanzando todo lo que tengamos y además sobre todo por la vía aérea. Vamos a ablandar. Uy, esos cazas rusos están muy... No conseguimos hacer daño. Vamos a mejorar estos antitanques que ya también
tenemos ganas de hacerlo. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando a través de la carretera, que es lo que veo que es lo único que nos están dejando hacer. A través de la carretera. Ahora con este cuerpo. Vale. Venga, vamos a lanzar los Stug al ataque. Los Stug se portan de maravilla. Vamos a ir acercando aquí a otros Stug. Y vamos a ir trayendo... No podemos traer gran cosa ahora mismo. Bueno, creo que aquí tenemos demasiadas unidades ahora mismo. No sé cómo lo veis vosotros. Pero creo que aquí hay muchas unidades que no necesitarían estar aquí y ahora mismo. Lo que pasa es que no sé... Bueno, supongo que es que como las hemos movido, ni siquiera puedo reforzarlas. Se tiene que estabilizar la zona o algo por el estilo. Bueno, sea como sea, vamos a seguir lanzando tropas hacia el frente. A ver, dejadme pensar un momento. Es que estas unidades... todas estas tropas de aquí... todas estas tropas de aquí, que son unas cuantas... Realmente aquí no nos están haciendo falta. Yo creo que vamos a dejar a los búlgaros aquí de guarnición de Moscú. Y ya está. Y con todo esto, que es una gran fuerza, podremos penetrar por el norte hacia Kyivisev. ¿Y estas tropas dónde podríamos destinarlas? Vamos a ver. ¿Dónde podrían hacer falta? Tal vez en Francia, por un posible desembarco. Tal vez deberían ayudar en la en el asalto frontal de la capital actual de la Unión Soviética. Tal vez sería una buena opción esa, ¿eh? Tal vez sería una buena opción. Vamos a lanzar un movimiento operacional de esta unidad. Por lo tanto, aquí al sur. Luego tenemos aquí varias unidades que también van a necesitar movimiento operacional. Para ello hay que traerlas a ciudades con vías de tren. Vamos a traerlas aquí, aquí y esta aquí. Vamos a reforzar esta unidad que está muy tocada. Esta también la vamos a reforzar. Ah, solo un punto. Pues para eso mejoramos mejor. Ah, defensa antiaérea solamente. Bueno, pues un punto, venga. Siempre estará agradecido ese punto. Muy bien. Tenemos aquí una flota aérea, perfecto. Pues deberíamos traer bombarderos aquí abajo. Así que vamos a trasladar unidades de bombarderos hacia el sur. Aunque luego traigamos estos. Vale. Bueno, pues parece que por aquí tenemos ya un poco estancada la posición. Vamos a seguir intentando atacar. ¡Ah! Nos atacan ellos a nosotros primero. Bueno, pues nada. Que os aproveche. Que os aproveche el ataque. Bueno, por cierto, tenemos aquí un destructor también que nos viene aquí a dar el coñazo. Y con el al que evidentemente vamos a destrozar sin que, antes de que descubran nuestras maniobras. Aunque yo creo que vamos a poder tomar Beirut al final sin necesidad de eso. Así que vamos a lanzarnos al ataque de Nicosia. Que mal no vendrá. Y de paso podemos preparar a nuestros paracaidistas cuando puedan. Y lanzamos el ataque sobre Simasol también. Que parece que va a estar ahí preparado. Muy bien. Vamos a reforzar. Reforzamos a esta gente.
Ya no, porque me equivoqué de botón. Vale. Bueno, pues parece que vamos a tomar el puerto. Lo que pasa es que no sé si ya podemos empezar a atacar. Bueno, nosotros vamos a empezar. Porque al fin y al cabo, eso da un poco igual. Vamos a seguir protegiendo Damasco. Vamos a seguir trayendo tropas. Vamos a bombardear Beirut. Y creo que poco más podemos hacer. Vamos a, bueno, tenemos que traer los cuarteles, que están muy atrasados con respecto a las tropas. Y eso no es bueno. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que ahora van a reforzar Beirut y nos van a retrasar más todavía. Pero vamos, en Siria la cosa va a ir bien. Bueno, no vamos a arriesgar. Vamos a esperar a que esté bien tomado y capturado el puerto de Trípoli. Y luego lanzamos a nuestros transportes. Bien. Más cositas en el mar. Tenemos a esta gente que está por reforzarse. Que lo vamos a hacer ahora mismo. Y en el próximo turno les pondremos las mejoras ahí a tope. Ay, por un turno no llega Vigo. Me cago en la leche, jodía. Este se refuerza. Un puntito solo, bueno, pues un puntito, pero ya en el siguiente lo quiero ver ya eficaz, ¿eh? Vamos a volver a hacer otro repaso hacia Noruega, pero vamos, es que no veo aquí ningún submarino. No sé, es muy raro. Es muy raro. Vale, parece que aquí podemos mejorar la ciudad. Pues mira, no sé si esa, pero la que sí que, lo que no, sí nos vendría bien mejorar es esto de aquí, con defensas antiaéreas. Porque no hacen más que fastidiarnos en estas zonas con esas defensas, con esos bombarderos. Así que vamos a mejorar toda esta zona industrial con antiaéreos. Ah, no, esto es una fortaleza. La fortaleza no quiero mejorarla. Quiero mejorar las zonas industriales. Estas de aquí, estas también están mejoradas ya. Dortmund, Hessen ya está mejorado también. Vale, son las principales zonas industriales que nos interesaban. Podemos mejorar este cuerpo también con motorizado. Bueno, vamos a ver cuánto dinero tenemos. Vale, tenemos para hacer... Tenemos para hacer unos... Están empeñados en Lavre, ¿eh? Están empeñados en Lavre. Pues yo creo que vamos a poner este cuerpo a continuación porque están muy pesados con eso. Bien. Repaso a la diplomacia. España, que no hay forma de que aumente un poquitín más solamente. Y lo que sí vamos a hacer, pues son unas compras. En Alemania vamos a comprar, estarían bien, bombarderos tácticos. Los bombarderos navales tampoco estarían nada mal, porque van a ser lo que nos permita destrozar la flota aliada en el canal. Así que vamos a comprar una pequeña flota. No. Solamente nos permite uno. Bueno, pues uno, o sea. Bien, más cositas. Un cuartel general, ya lo hemos dicho hace poco, que es el Ring.
400 model push. Vamos a coger uno de los normalitos, estos de nivel 7, porque realmente no nos hace mucha más falta. Joder, espérate, la defensa antiaérea, lo cara que es. Anda, quédate tú con la defensa aérea, que no me hace falta. Muy bien. Tenemos aún nada, no tenemos disponible nada más. Vamos a ver si en Italia hay algún barco que necesite ser reforzado. Parece ser que no. Vamos a ir desplegando otra vez el resto de la flota. Otra vez aquí en la zona del estrecho. A ver si entra España en la guerra y podemos utilizar sus puertos también. Bueno, 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 bueno. Mira, vamos a mejor... Ah, no podemos mojar el submarino. Qué pena. Bueno, pues... bueno, vamos a ver si podemos hacer unas compras con Italia. Vamos a echar un vistazo a la investigación italiana. Pues mira, podríamos hacer... Ah, no, están tanques avanzados, están nivel 2. Pues podríamos hacer, si acaso... Vamos a mejorar la tecnología industrial. Es que siempre los PMMs es muy importantes, pero la logística también. Vamos a hacer... Vamos a mejorar la logística. Y con esto... Ojo que estaban aquí estos recién huidos. Vamos a sacarles de la zona de... ¡Ah! Me han pillado. Me han pillado. Vamos a quedarnos ahí en silencio, como si no hubiese ocurrido nada. Ah, se me olvidaban estos. Y estos, ojo, que estaban aquí. Tenemos aquí cositas que hacer, que siempre se me olvida esta parte. Vale, ahí no podemos hacer mucho más. Esto sí que los vamos a hacer con un transporte operacional. Vamos a dirigirlo a su cuartel de finlandés, que está aquí. Eso es. Y vamos a buscar con nuestro acorazado al asqueroso del... No lo encontramos. Vale, aquí nos van a encontrar porque estamos en la costa. Soy un poco tonto, pero bueno, no os alarméis, que solo un poco. Bueno, amigos, pues creo que va a ser el momento, como siempre, duro de pasar turno. Pero no sin antes ver si... Vale, tenemos aquí un ejército por desplegar. Ojo que ya nos quedábamos aquí sin desplegar cositas. Esto es un ejército, el 15, que vamos a dejar una retaguardia porque vamos a mejorarlo después. Y tenemos aquí unos bombarderos que no podemos moverlos porque nos hemos quedado sin PPMs. Bueno, no pasa nada, los movemos así a mano. Tampoco pasa nada por eso. ¿Aquí hay peligro de partisanos? Pues ¿para qué tenemos a esta gente aquí? Vamos a ver. Vamos a llevarlos a un sitio donde hagan más falta, como por ejemplo la costa francesa, que me preocupa sobremanera. Por ejemplo, a este puerto. Ahora ya sí que creo que hemos terminado con prácticamente todos los movimientos. Muy bien. Pues vamos a pasar el turno, amigos. Suerte a todos. Espérate, investigación italiana. Por 100. ¿Nos dan algo por 100? Armas antitanque. Guerra naval. No nos dan nada más por 100. Venga, los ahorramos. Tengo placer de informarte que debido a tus recientes victorias, los aliados han ofrecido la paz con términos favorables para nosotros. Hostia, chaval. Hostias, ¿en serio? Chaval.
Uf, pues... No sé qué decir. No sé qué decir. Madre mía, me he quedado en blanco, amigos. La verdad es que Rusia es cuestión de tiempo que acabe cayendo. Y yo no sé si los americanos entonces ya no quieren seguir luchando. Los americanos por sí solos, la verdad es que tienen muchísimo poderío industrial. Y los ingleses conservan sus islas. Es verdad que están perdiendo todas sus colonias, pero... Joder, ni siquiera ha entrado España en la guerra ni nada por el estilo. Bueno, amigos, pues yo creo que vamos a aceptar esta oferta. Aceptamos la oferta de paz de los aliados. Y tendremos términos favorables entonces para nosotros. A ver, a ver. A ver qué es lo que nos... qué es lo que ocurre ahora. Hemos adelantado investigaciones. Tenemos los PPMs, pero tiene que ocurrir algo más. Gran victoria del eje. Gran victoria del eje, señores. Madre mía. No me esperaba yo que fuese a terminar así. Yo pensé que iban a estar, vamos, sin rendirse a ultranza los rusos y todo el mundo. Pero, joder, de hecho en la partida, en la otra partida que estoy jugando yo a mi bola, o sea, os digo, he conquistado todas las islas británicas, todo el Mediterráneo, toda África, todo Oriente Medio, y lo único que me falta por conquistar, como he conquistado tanto ahora, es la Unión Soviética, que la verdad es que me está dando muchos problemas, pero los estoy resistiendo y tal vez consiga ir favorablemente a mi favor. Pero, sin embargo, siguen sin rendirse. Siguen sin rendirse los americanos y los ingleses. No les queda nada y siguen sin rendirse. Sin embargo, aquí, al derrotar a la Unión Soviética, es como que han perdido toda la esperanza. Y ahora se desvela todo el mapa, entonces, entiendo. A ver qué tenían por aquí. Tenían ahí no sé cuántas flotas, tropas canadienses. Mira, estaban aquí los americanos y los ingleses preparados para que apareciera yo por cualquier, en cualquier momento a desembarcar o algo. Los americanos aquí estaban trayendo ejércitos para desembarcar en Inglaterra, supongo, claro. Aquí una línea, supongo, de defensa de suministros. Aquí tropas americanas. Y los rusos. Claro, es que fijaos, los rusos, fijaos que no tienen nada. No tenían nada con lo que frenarnos hacia la capital. No tenían nada. Y aquí lo que tenían era esto, nada más. Y los ingleses. Nada, cuatro mierdas aquí. Eso sí, un ejército un cuerpo polaco. Y en, bueno, en Irán no tenían nada. La verdad es que no me extraña que hayan querido firmar la paz, porque es que no tienen una mierda. No tienen una mierda. Con la derrota de la Unión Soviética han quedado totalmente destrozados. Han quedado totalmente destrozados. La verdad es que un puntazo es que es coger un desembarco de estos de largo alcance y desembarcar en Estados Unidos, ¿eh? Es que eso no se lo espera. De hecho, fijaos cómo tiene Estados Unidos defendido su país. No tienen nada. No tienen nada defendido. Solo tienen un par de cuerpos y flota aérea. Pero tú aquí desembarcas con unos cuantos cuerpos de ejército blindados y demás y te comes a Estados Unidos, y te comes a Estados Unidos. Y Canadá, pues tienen los pobres lo que pueden también, claro, porque la capital, mira, Ottawa está aquí.
Bueno, muy interesante, muy interesante. Realmente pensé yo que estaban tramando algo más fuerte y estaban bastante debilitados. Y fijaos que la clave es derrotar a la Unión Soviética, ¿eh? Si derrotas a la Unión Soviética y mantienes el continente, realmente los aliados se ven débiles. Sin sus colonias y sin la Unión Soviética, los aliados se ven débiles. Qué curioso, qué curioso. ¿A fecha de qué? ¿Qué fecha estamos? Septiembre del 43. Fijaos. Madre mía. Pues nada, amigos. La verdad es que ha habido dificultades. O sea, nos hemos visto en aprietos en África. Nos hemos visto en aprietos en el avance sobre la Unión Soviética. Ha sido un avance que ha ido poquito a poco haciéndose. Y bueno, he de deciros, fijaos, están los americanos en Gibraltar. He de deciros que efectivamente he estado jugando con el modo de dificultad fácil. O sea, quiero decir que fijaos que en fácil, sabiendo, conociendo las mecánicas, el avance es bastante lento, hay que estar pensando cada cosa que se hace. Si hubiésemos estado jugando de cualquier manera, yo creo que no habríamos conseguido lo que hemos conseguido. Pero yo creo que lo principal que nos ha hecho ganar la guerra es el hecho de derrotar a la Unión Soviética. Porque ya os digo que el resto de los aliados simplemente hemos capturado Egipto. Y estábamos capturando el Oriente Medio, pero realmente conservan sus islas y el poderío industrial americano. Y aún así han querido firmar la guerra, o sea que la paz. O sea que ya sabéis que si jugáis a este juego, es muy importante derrotar a la Unión Soviética. Porque ya os digo que en la otra partida que yo tengo, he derrotado a Inglaterra totalmente y a sus colonias. Y la Unión Soviética está entera. Pues a pesar de eso y de que los americanos no me están llegando por ninguna parte, a pesar de todo eso, no firman la paz. ¿Por qué? Porque está la Unión Soviética entera. Así que ya sabéis cuál es la clave, amigos. Bueno, no os aburro más. Espero que os haya gustado la serie. Si os ha gustado mucho, por favor, hacédmelo saber, porque entonces a lo mejor hacemos una nueva serie con algún otro desafío diferente. Tal vez algo más difícil. Tal vez podamos jugar con los aliados, pero en un modo de dificultad mayor para que esté compensado el hándicap. Sea como sea, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en próximos episodios. Hasta pronto.